Dame un beso. Combas y tachas y una botella de gancia. Cena. Quiero ser. Quiero Sí, ese es el...
¿Qué están presentando nuestras obras? Sí. ¿Cómo estás? ¿Un amigo? ¿Puedo tomar un poco de vino? ¿Aquí? Sí. ¿Cómo no? ¿De mitad? ¿Tenés el tiquecito? No. ¿Por qué? Bueno. No vas a enseñarme. Cosas viejas. La vida del mundo. ¿Mami, Javier? Hola. ¿Cómo estás? ¿Y? ¿Tú? ¿Qué te llama la atención? Está muy bonita la exposición. Sexual. ¿Yo qué opino? Y mira, que si la gente se cuidara un poquito más y entre todos nos cuidáramos un poquito más, no habría tanta enfermedad de transmisión sexual, todos estaríamos un poco más sanos. ¿Sano cómo? Sano como, sano no teniendo que tomar pastillas toda tu vida, porque el SIDA no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Y estaríamos todos más sanos y nada, no tendríamos que tomar pastillas, no habría riesgo de infectar a otra persona, la gente no nos discriminaría si tuviéramos o no VIH. En ese sentido seríamos una sociedad un poco más sana. Bueno, muchas gracias. ¿Este que hace dormido? ¿Te acordás de todo? ¿En dónde? Acá. ¿Y vos qué opinás de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Yo qué opino? Ahora me parece muy incómodo. Bueno, que habría que prevenirlas más, utilizando más el preservativo, formando más a la gente. Bueno. ¿Para evitar consecuencias como cuáles? Y como las enfermedades, como por ejemplo, no solo el SIDA, sino también... hepatitis, ¿cómo se llama? Y sífilis, hay muchas enfermedades. Bueno, muchas gracias. No, de nada.
El colmo de la anorexia. ¿Cómo te llamas, persona? Tan bonita vos. Analí. ¿Sí? No, mentira. ¿Te llamas mentira? Atiste cualquiera. Que los artistas pintan con la calculadora y con la paleta. Bueno, mira, yo te digo, son técnicas totalmente distintas. Está la pintura ballete, que la pintura... la calculadora es una ironía al dinero. En cada pincelada van sumando. Bueno, eso es eso depende de cada artista. Depende, digamos, está el artista que pinta para el salón, es decir, para ganar el premio. ¿Tiene que pagar para exponer acá? En mi caso, por ejemplo, yo no tuve que pagar absolutamente nada porque yo tengo una revista de arte y lo mío va por canje. Es decir, yo le hago lo que es, exactamente. Pero cualquier hijo de vecina, ¿tiene que pagar? Sí, tiene ¿cuánto? Que pagar. ¿Cuánto exactamente? No te sabría decir, pero creo que es algo de 1.200 pesos. Pero con respecto a lo que vos me preguntaste, sí, es cierto. Hay artistas que pintan... así, exactamente, porque pintan para los salones. ¿Y esto de que esté el precio abajo? ¿No es medio aberrante, sí? Supongo que no, porque es una feria de arte. No te olvides que es natural. ¿Esto está en venta? Sí. ¿Y cuánto sale? Y bueno. ¿Y quién pone los valores? Los valores los pone el artista. Que no sé si vos sabrás que el valor real se toma por el perímetro del cuadro. Y el perímetro lo da, el precio del perímetro lo da el currículum del artista. Claro. Chao. ¿Te compraste el libro al final? ¿Brianna? Sí. ¿Acá? Sí, la están dando ahora en el 12, lo van a empezar las audiencias de Fontana Rosa. ¿Ves eso? ¿Y lo tiene el espejo? Sí, estamos 23 y a la 1:30.